judicial. Vía judicial. ¿Usted quién es? Yo soy encargado de cuidar la encargado. Nada más. Sereno. Pero sabe que... Pero que sabe mucho, vía judicial de parte de... Claro, el que mandó esta gente y el señor Iglesias. El señor Iglesias. Al Iglesias. A Iglesias. ¿El dueño, señor Iglesias? Son los dueños. Son los dueños. ¿Pero cómo lo compraron? ¿Sí? ¿A quién le compraron? No sé. No. A mí no me pagan por eso. Ah, no le pagan. No, veo que le pagan justamente para considerar el trabajo mío. Pero... Sí, flaco. Ponle el retorno. Están viendo que rompen todo. Ponle el retorno. ¿Eh? Pero ¿por qué estaba esperando luego a toda esta gente? Al escribano. No estaba esperando nada. Estaba esperando a esta gente desde hoy allá para que vengan ellos está para acusando, poder hacer esto, noticias. A mí me encanta porque esto ocupa. Se quedó en el hotel y la culpa de Verónica. Igual para no le echaría la culpa al sereno que tal vez no tiene idea. Es un empleado. Sería un delincuente igual. Si vos te quedás, para mí no tiene ni idea. A ese hombre hay que sacarlo, ¿eh? A ver, señor, ponle retorno, Mati, acá a este hombre, a ver si me quiere escuchar. Está escuchando, Diego. Maestro, ¿qué haces, Diego? Te saluda. ¿Cómo andás, viejo? ¿Qué tal? Escúchame. Ahora, ¿vos sabés que el pibe que está afuera es el dueño del hotel? ¿Que tiene los papeles, todo? No, mentira. Averigüen el juzgado, porque estas cosas las dirige la justicia, no, ni Diego, ni Iglesia, la dirige la justicia. Averigüen en el juzgado. ¿Y a vos ver qué si me podés decir? Escucho y se van tu a dar versión. Cuenta que no es lo que le dicen. No, por eso, esa es la ¿ustedes escucharon la versión de él? Bueno, escuchen la otra versión, vayan al juzgado y vean. Pero la sí, denuncia. Llame por Iglesia. Pasame el teléfono del señor Iglesias. Si no, quieren... no. ¿Por qué no? Llámalo vos. Así nosotros no. Estaría bueno que. ¿Cómo se llama? ¿Dieguito Iglesias? No, ese es el periodista. No, deben de haber simulado una ¿cómo venta. ¿Cómo se llama? Puede haber sido. La verdad que el dueño dice que no le vendió la propiedad. ¿Mentir en la cara, vos decís? Este hombre no es nada. Ah, sí. Que el dueño para, no es nada. Juan Carlos. Para. Escuchame. El dueño dice que no vendió la propiedad, que la heredó del padre. ¿Vos lo conocés a Farid? Sí. ¿Por qué no se fijan en el juzgado que están los boletos de compra-venta y todo lo demás? ¿Viste? Y pero, la plata que se entregó. ¿Pero cómo boleta de compra-venta si el chico no lo vendió? Si él lo vendió, no es nada, ¿eh? La información que tenemos es que la hermana sí lo vendió. Pero esa es la información que estoy intentando... La hermana habría vendido... Si hay algo que es de dos, uno vende, firma, cobra, y el otro al último momento dice, no, quiero más plata, no sé, va a la justicia y está en la justicia en este momento. Ah, Farid quería más plata, decís. Bueno, ahí está. Lo dicen todas las cosas. A ver, escuchaste la versión del encargado, vení, acércate aquí. Ah, ok. Parece que la hermana vendió. Sí, otro delincuente más. Otro delincuente más. A ver, pará, estoy otro delincuente más.